hablamos el pico, madre. Nomás no empujes, güey. Si vas a pasar, nomás no empujes. Rocío, Ofelia Chávez.
Continuando con el segundo registro, tapando. Y en virtud de los compañeros aquí presentes, se le concede el uso de la voz al compañero Edgar Rebelde Salinas. Muy buenos días, tardes, amigas y amigos priistas, señor presidente del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, compañera secretaria técnica, compañeros vocales de este órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, quiero agradecerles que nos reciban en esta tarde para presentar la solicitud de registro de mi compañera Mayra Ojeda, una mujer joven de Ciudad Madero, luchadora, líder de la Juventud Popular, que hoy me acompaña en este registro para el cumplimiento de la convocatoria. Nos marca la papelería y la documentación que debemos de presentar. Quiero decirles que presentamos la firma de 42 comités directivos municipales, la firma de apoyo, la firma de casi 300 consejeros políticos estatales y más de 1.500 consejeros políticos municipales que nos respaldan en esta aspiración. Asimismo, yo quiero agradecer particularmente a quienes me acompañaron en este reto y que aspiraron también a la dirigencia estatal del partido y que se han sumado privilegiando llegar con una sola fórmula de unidad al partido. Yo aquí quiero reconocer a mi amigo Enrique Cárdenas, gracias Enrique por estar aquí. Estuvimos ya el miércoles y nos dieron todo el apoyo, pero hoy en este momento están peleándose las reglas de operación del programa de comercialización. Por eso, por el beneficio de Tamaulipas, le pedimos que se pegaran en esta mesa de negociación a mi amigo Tomás Gloria, que estuvo junto con la CNC también apoyándonos, y que aquí me acompaña la secretaria general de la CNC y me acompaña Trino Sáenz, diputado local de la CNC. Muchas gracias, Trino. Agradecerle, aquí está también mi amiga Griselda Dávila, gracias Gris, aquí está mi secretaria general. Agradecerle también a Arturo Núñez, gracias Arturo, que también nos acompaña, a Emilio Grimaldo también, y a don Roberto González Barba de Tampico, también agradecerle. Agradecerle a los expresidentes estatales del PRI que nos han acompañado, muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Está Rafa González Benavides, está Sergio Guajardo, Eliseo Castillo, Lucino Cervantes, Aida Zulema Flores, gracias Aida, que vino desde Reynosa, muchas gracias. A mi compañera expresidenta y coordinadora de los diputados locales, Yalil, gracias Yalil también por acompañarnos. Agradecerle a mi amiga y casi paisana Olga Garza, diputada local, también Olga, muchas gracias, y a Tino como diputado local. Agradecerles a los sectores y a las organizaciones, a la CNOP, gracias Pedro Luis Coronado, al MT, a Lupe Ábalos, a don Roberto de la CTM también, que estuvo por aquí porque el mundo está recién hospitalizado, a Bruno de los jóvenes, a las mujeres, a todas y a todos, muchas gracias a todos los presidentes de los comités directivos municipales, muchas gracias también a los líderes del Congreso y exalcalde Alejandro Etienne, muchas gracias Alejandro también por todo tu apoyo, a Carlos Solís Gómez también que por aquí nos acompaña. La verdad es que todos son importantes, muchas gracias por permitirme venir este día de hoy a un reto muy importante que tendremos en nuestra carrera política, encabezar los trabajos del partido junto con Mayra Ojeda rumbo al 2021. Y hoy hago formalmente entrega de la documentación con los apoyos respectivos
y todo y cada uno de los documentos que la convocatoria rige para poder cumplir y que se dictamine y estar listos para en su momento poder encabezar nuestro instituto político. Mi agradecimiento a toda la comisión, a todo el órgano auxiliar, a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, a Ricardo López Pescador y José Luis Garza. También agradecerles la dirección que han llevado de este proceso para poder, junto con mis compañeros, llegar con una fórmula de unidad a este momento. Muchas gracias y hago entrega, señor presidente, de, este, de esta documentación. Están todas las firmas.